Ya. ¿Pueden escucharme ahora? Sí, Sí, doctora, se doctora. escucha. Sí, Sí, doctora. doctora. Ya, ¿están viendo mi pantalla? Sí, Sí, sí. doctora. Sí, doctora. Estoy a, ya he puesto una diapositiva, ¿la están viendo? Sí, doctora, Sí, se ve. doctora. Ya. Bueno, voy a empezar, chicos. La asignatura de bacteriología y virología médica se llama la asignatura. Yo soy su docente. Mi nombre es Elizabeth Chelly. Tengo la maestría en la asignatura que es la microbiología clínica. Tengo la maestría en educación superior, la maestría en epidemiología y en salud pública. ¿Ya? Esta asignatura es de la carrera de medicina y pertenece a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. ¿Qué es lo que vamos a hablar ahora? Vamos a dar las pautas de avance de la asignatura de bacteriología y virología médica. Primero vamos a hablar de una introducción. ¿Para qué? Que ustedes están estudiando esta materia dentro de la carrera de medicina, para que vean lo importante que es esta asignatura. Vamos a hablar de la metodología. Ay, quisiera grabar la clase para que José. Recording in progress. Ya, bueno, repito. Esta es una clase inaugural. Mi nombre es Elizabeth Chelly. La asignatura es Bacteriología y Virología de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud Humana. Hoy día vamos a hablar un poco de la introducción de la asignatura, viendo cuál importante es esta asignatura dentro de la carrera de Medicina. Vamos a hablar de la metodología que vamos a emplear para su avance, la evaluación y la bibliografía que vamos a necesitar para el desarrollo de la asignatura. Bueno, hablando de la introducción, ustedes saben que bacteriología y virología se refiere al estudio de las bacterias y de los virus. Bueno, ¿y qué son las bacterias? ¿Qué son? ¿Dónde están? ¿Cómo son? Las bacterias, al igual que los virus, son microorganismos. ¿Qué quiere decir microorganismos? Que solamente son organismos que pueden verse con el microscopio y tienen vida propia, ¿ya? Entonces, esos son las bacterias y los virus. ¿Dónde están? ¿Cómo son las bacterias, los virus? Están en todas partes. Están en el medio ambiente, están dentro de nuestro organismo, están en el agua, están en la tierra, están en nuestra piel, están en las mucosas, está en nuestros órganos. Entonces, hay bacterias y virus en todas partes, ¿no? Ahora, no todas estas bacterias y virus que nosotros vamos a hablar durante este año producen enfermedades. Algunos sí producen enfermedades y enfermedades graves, ¿no? Así dentro de las bacterias, por ejemplo, tenemos al Mycobacterium tuberculosis, que produce la tuberculosis, al Mycobacterium lepra, que produce la lepra, a la Escherichia coli enteropatógena, que producen diarreas, a las Shigellas, a la Salmonella, que producen diarreas, al Streptococcus pneumoniae, que produce neumonías, meningitis, al Staphylococcus aureus, que producen infecciones de piel como foliculitis, forunculosis, erisipela. O sea, si yo puedo nombrar, va a ser interminable la lista de las bacterias que producen enfermedades. A esas bacterias que producen enfermedades se llaman bacterias patógenas, es decir, que son capaces de producir enfermedades. Pero hay bacterias que también son parte de nuestra microbiota. ¿Qué significa eso? Parte de nosotros, que viven con nosotros. Como decir antiguamente se decía flora normal, actualmente se dice microbiota.
es decir, sobre todo en aquella parte de nuestro organismo que está en contacto con el medio ambiente, como ser nuestra piel, nuestras mucosas, mucosa nasal, mucosa conjuntival, mucosa laringe, entonces mucosa oral, todos esos lugares que están en contacto con el medio ambiente externo tienen microbiota, o sea, tienen bacterias y virus, que no pueden producir infecciones, o sea, no son patógenas, sino que viven con nosotros sin producir daño, ¿ya? Ahora hay virus también que producen enfermedades, que son patógenos, ¿no? Dentro de los virus que producen enfermedades tenemos al virus del dengue, virus chikungunya, virus de la fiebre amarilla, al virus machupo, al virus SARS-CoV-2 que produce COVID-19, tenemos al virus de qué otros virus conocidos, al virus del VIH, al virus de la hepatitis, virus de la varicela, rubeola, parotiditis, virus de la rabia, virus de la gripe, o sea, tenemos muchos microorganismos, muchos virus que son capaces de producir enfermedades, es decir, son patógenos. Por eso les digo que es importante la materia de bacteriología y virología médica, porque ustedes han debido escuchar todo el tiempo sobre el dengue, la fiebre amarilla, el coronavirus o COVID-19, han debido escuchar hablar de la hepatitis, del SIDA, de la tuberculosis, de las neumonías, de las diarreas. Todas esas enfermedades se llaman enfermedades infecciosas, porque son producidas por microorganismos infecciosos, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver que no todas estas bacterias y virus son patógenos, no todos producen enfermedades. Algunos viven, son parte de nuestra microbiota y viven en nuestra piel y viven en las mucosas, como ser la mucosa oral, la mucosa conjuntival, la mucosa intestinal, la mucosa y la piel sobre todo, ¿no? La mucosa vaginal, ahí sí existen la microbiota o flora normal de microorganismos que son buenos, que viven con nosotros. En diferentes concentraciones y diferentes microorganismos, así por ejemplo, el lugar donde existe mayor cantidad de microorganismos es el intestino de microbiota, sobre todo el intestino grueso. Y también la boca es el lugar donde existe mayor cantidad de microbiota, ¿no? Aquí tenemos los lugares como la piel, la mucosa oral, la mucosa conjuntival, la mucosa vaginal, la intestinal, la oral, donde existen esta microbiota. Ahora, como les dije también, que existen microorganismos que son parte, que no son parte de nuestra microbiota, sino que no viven con nosotros y cuando ingresan a nosotros son capaces de producirnos infecciones. Por ejemplo, si ingresa el Staphylococcus aureus a tejido celular subcutáneo, donde normalmente no existen microorganismos, puede producirse una infección de piel y tejidos blandos. Lo mismo cuando ingresa a los pulmones, donde no existe ningún tipo de microorganismo, ni flora normal, ni patógenos en condiciones normales, pero si llegan hasta allá pueden producir neumonía. Si ingresan a la sangre pueden producir sepsis. Si ingresan al corazón pueden producir endocarditis. Si llegan estas bacterias patógenas al intestino pueden producir gastroenteritis o diarreas. Igual en los genitales pueden producir vaginitis en la mujer, uretritis en el hombre. Esas son las bacterias que nosotros vamos a estudiar durante todo este año, las bacterias y virus. Entonces, ustedes díganme antes de pasar de la introducción, ¿es importante o no es importante esta materia dentro de la carrera de medicina? Sí, lo es, doctora. Sí, es importante. Es muy importante, chicos. Por eso yo les pido desde el primer momento
Yo les doy esta clase introductoria para que ustedes se den cuenta lo importante que es aprender, tener conocimientos básicos de estos microorganismos porque les va a servir toda su vida, en su vida diaria, les va a servir siempre, ¿no? En su vida como profesionales médicos siempre van a escuchar hablar o van a llegar pacientes con neumonía, con tuberculosis, con COVID, con gripe, con dengue. Entonces es bueno que le presten cariño a la materia durante todo este año y vengan deseosos de aprender con conocimientos nuevos. ¿Ya? Bueno, ¿cómo es la metodología del trabajo? Bueno, sabemos que hay clases teóricas y hay clases prácticas. Las clases teóricas generalmente se da una clase magistral. ¿Qué quiere decir? Que yo doy la clase, pero como está con rojo aquí, esa clase va a ser participativa. Yo, por ejemplo, no soy de las personas que hace exponer a los estudiantes. ¿Por qué? Porque los estudiantes vienen para aprender. Y generalmente cuando ellos se ponen a exponer, el resto de los estudiantes no presta atención. Entonces, y a mí lo que me interesa es que ustedes aprendan, ¿ya? Entonces, a medida yo que voy avanzando, voy preguntando sobre lo que voy explicando. Al inicio yo empiezo con los objetivos de la asignatura. O sea, ¿cuál es el objetivo de dar este tema el día de hoy? ¿No? Y al final de la clase voy preguntando a los estudiantes si se han cumplido los objetivos. ¿Y cómo veo si se han cumplido los objetivos? Mediante preguntas de si hemos alcanzado esos objetivos, ¿ya? Entonces va a haber un intercambio en toda la clase de conocimientos entre el docente y el estudiante. ¿Para qué? No para molestar a los chicos, sino para lograr las competencias y los objetivos que nos hemos trazado como docentes y ustedes como estudiantes. Ustedes vienen a aprender y de mí el máximo deseo que tengo es de que ustedes aprendan. A mí me encanta esta asignatura, tengo la especialidad en esta asignatura, tengo la maestría y por eso es que me interesa que ustedes aprendan. Entonces, yo lo enseño de forma muy sencilla, de forma muy fácil, conocimientos básicos. No soy exigente en cuanto a lo que ustedes tienen que saber de la letra chica de todas las bacterias y virus, sino yo les enseño lo que a ustedes les va a servir, ¿ya? Lo que a ustedes les va a servir en su vida como médicos, en su vida como estudiantes de medicina. ¿Ya? Entonces, eso es conocimientos básicos lo que yo quiero que aprendan. ¿Mediante qué voy a enseñar? ¿Qué medios de enseñanza tengo? Bueno, ustedes aquí están viendo el multimedia. Si es la clase presencial como en las prácticas, vamos a utilizar una pizarra y la voz del profesor, ¿no? Va a haber siempre una lista de asistencia. Para mí es muy importante la asistencia, lo estoy diciendo el primer día de clases. Estudiante que no asiste quiere decir que no tiene interés en la asignatura. Entonces yo voy tomando lista y al final los voy eliminando. Si tienen muchas faltas, yo los voy eliminando de mi lista. Entonces, al final no se quejen porque yo les estoy diciendo al inicio, ¿ya? Entonces, estamos ya por retomar las clases normales y necesito que ustedes tomen conciencia de que su asistencia para aprender es muy importante, ¿no? ¿Ya? Bueno, en las clases prácticas hay una guía de prácticas. Esa guía de prácticas, ahorita les voy a mostrar al voy a compartir después de terminar estos, está realizada en base a la microbiología basada en la resolución de problemas. ¿Qué quiere decir? Que se les presenta un problema a ustedes donde estén involucradas las bacterias y los virus, es decir, una enfermedad en un paciente. Y ustedes con los conocimientos que han adquirido de la teoría, porque en la teoría vamos a ir describiendo a las bacterias a medida ustedes que se les va enseñando la
la teoría, ustedes van a ir aplicando sus conocimientos en la práctica. Y entonces, esta guía, todos los temas tienen un cuestionario sobre la unidad que estamos avanzando, que ustedes deben resolver. Y también hay casos clínicos de la vida real, es decir, pacientes que tengan esos signos y esos síntomas, y ustedes con sus conocimientos es un problema que ustedes deben resolver como médicos. Entonces, la clase es totalmente participativa. Eso es importantísimo. No solamente voy a hablar yo. Bueno, y la asistencia a prácticas es mediante la presentación de los cuestionarios de la guía. Ustedes saben que ustedes van a ir a clases de práctica que son obligatorias, ¿no? Y ahí tienen que llevar todos los días sus guías, porque yo las voy a revisar. Y estudiante que no tiene contestada su guía del tema que vamos a avanzar ese día, tiene falta, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero lograr con eso? Nuevamente les digo, no es para molestarlos, sino es con el objetivo de que como docente, en la guía es una guía para ustedes, como su nombre dice. Ustedes tienen que leer el tema que se va a avanzar en esa clase, ese día, de la guía. Tiene un cuestionario. Entonces, ustedes van a ir a clases a resolver sus dudas. Y para eso estamos el docente y el auxiliar, para resolver las dudas que ustedes tienen después de haber leído el tema de su guía. Por eso es que yo necesito que ustedes vayan contestando sus guías del tema que vamos a avanzar. ¿Está claro hasta ahí, chicos? ¿Estoy hablando claro o hay alguna pregunta? Está claro, doctora. Sí, doctora, está claro. ¿Ya? Bueno, un momentito. Pasamos a la evaluación. En la asignatura tiene 30 temas. El primer parcial está distribuido, la evaluación, en 3 parciales teóricos. Cada uno vale el 15% y el contenido está dividido en 3. O sea que al sumar tiene un 45%, ¿ya? En las prácticas, ya hemos dicho, la asistencia, la guía no tiene calificación. Solamente es la asistencia. Si no tienen guía, no tienen asistencia, por más que estén ahí en cuerpo presente. Porque, ¿qué quiere decir? Por más que estemos en cuerpo presente, pero si yo no llevo conocimientos a la clase, estoy en vano. En cambio, si llevo mi guía contestada y tengo en mi conciencia de que yo lo hice, voy a llevar aunque sea un 10% de conocimientos y voy a tener idea de la clase, donde voy a ir a resolver mis dudas, ¿ya? Existe una evaluación formativa en la práctica. Entonces, va a haber evaluaciones periódicas. Cada 3 o 4 temas va a haber una evaluación y todas estas evaluaciones suman el 10%. ¿Ya? El 10%. Pueden haber, esto todavía no está decidido, depende de cómo va evolucionando la pandemia. Vamos a hacer actividades de extensión que tienen un valor de 5%. Va a haber presentación de casos clínicos y exposiciones también, de acuerdo al avance que tengamos, y una evaluación final del 15%. O sea, el total, la práctica es 25%. Más 45% más 30% suma el 100% de la evaluación. O sea, todo el año se los va evaluando, si ustedes se han dado cuenta. Todo el año. ¿Para qué? Para que ustedes lleven un ritmo continuo de avance, de ir aprendiendo de a poquito todos los temas tan importantes que les vamos dando. ¿Cuál es la bibliografía? Cualquier libro de microbiología médica nos sirve.
microbiología médica, porque la microbiología es una amplia rama. La microbiología es el estudio de los microorganismos, ¿ya? De los microorganismos. Estos microorganismos son bacterias, virus, parásitos y hongos, ¿ya? Pero estas bacterias, virus, parásitos y hongos pueden producir enfermedades en el humano. Esas son las que nos interesa como médicos. Por eso pido la microbiología médica. Pero también hay bacterias y virus que producen intoxicaciones en los alimentos. Esa sería la microbiología alimentaria. Esa no la vamos a ver. Nos interesan los microorganismos que producen enfermedades en los humanos. También hay la microbiología animal, ¿no? La microbiología odontológica, donde se estudia generalmente las bacterias y virus que producen infecciones en la boca. Eso me lo ven más los de la carrera de odontología. De nosotros es mucho más amplio. Entonces, hay autores como Jowetz, autores Murray, el libro de infectología de Mandel es muy bueno, pero cualquier libro de microbiología médica nos sirve. Como ustedes saben, ya los libros ya son medios pasados, o sea, son medios antiguos hasta que no salga una nueva edición. Entonces, más nos basamos en ver artículos científicos que son más actuales, ¿no? Pero siempre es bueno tener un libro de base. Bueno, y ustedes van a ver en la guía, yo lo he puesto en todas las hojas, este dicho de Confucio, que dice, dime algo y lo olvidaré. O sea, si yo les digo algo ahora, puede que ustedes les entre por en un oído y les salga por el otro, se olvidan. Enséñame algo y lo recordaré. Si yo aplico metodología de enseñanza, tanto en la teoría como en la práctica, utilizando medios de enseñanza, como ser la pizarra, como ser diapositivas, entonces yo tengo la predisposición de estar transmitiéndoles los conocimientos de la asignatura. Lo pueden recordar, ¿no? Se pueden recordar, pero hazme partícipe de algo y ahí sí voy a aprender. Es por eso que yo quiero que ustedes participen, que sean partícipes de la clase, tanto en la forma presencial como virtual. Es decir, eso es lo que yo aplico como filosofía de enseñanza, la participación en clase. Por eso lo he puesto, este dicho, en todas las páginas de la guía. Bueno, y ahora a estudiar, ¿no? Ustedes están viniendo de un primer año donde ha sido bien relajado, no ha habido mucha exigencia de parte de los profesores o de los auxiliares, no sé. Están bien recién egresaditos, están fresquitos, de aquí a partir de segundo año van a ver la presión que existe de parte de sus docentes para con ustedes, chicos. Prepárense para llevar un año bien duro, porque vienen de un primer año que es bien relajado a un segundo año donde ya entramos en materia. Y llegan poco a poco hacia un quinto año donde van a estar realmente. Se va a ver que ustedes han adquirido conocimientos y por lo tanto, tanto su aspecto físico también como intelectual ha sufrido un cambio, ¿ya? Bueno, te darás cuenta de lo que hoy parece un sacrificio, mañana terminará siendo el mayor logro de tu vida. ¿Por qué lo digo esto? Porque ustedes, al principio, yo sé que se van a estrellar contra sus docentes, van a renegar, van a querer que haya postergación de exámenes, van a decir son muy exigentes, van a decir, van a renegar. Yo sé, este año van a renegar. Lo digo, que sí lo van a hacer, ¿no? Sobre todo si no están acostumbrados a llevar un ritmo constante de aprendizaje, ¿ya? Pero
cuando salgan profesionales, va a ser el mejor logro de su vida y van a ver que ese sacrificio sí valió la pena. Yo soy amiga en Facebook de todos mis estudiantes que han pasado y ahorita son médicos, son especialistas, son grandes profesionales. No saben la alegría que yo tengo cuando ellos publican y dicen, logré la reválida en Brasil, logré ingresar a la residencia. El anterior fin de semana fui a la colación de un auxiliar mío que salió de pediatra. Qué felicidad la que yo tenía. Yo compartí su felicidad con él. Y ellos realmente dicen, doctora, lo que usted nos ha enseñado realmente sirve hartísimo en la carrera de medicina, en la profesión, durante nuestro internado, la residencia. Y todos los días vamos a tener pacientes con diarreas, con neumonías, con tuberculosis, con COVID, con gripe, con dengue. Todos los días lo van a ver. Entonces, chicos, yo soy muy feliz cuando ustedes logran sus objetivos. Es como si un hijo mío saliera, estuviera venciendo ese peldaño en su vida. Cada logro de ustedes lo es también para mí, ¿ya? Yo no soy arquitecto para construir edificios, pero sí construyo en ustedes, les ayudo a construir con un granito de arena sus sueños. Todos ustedes seguramente se han inscrito con grandes ilusiones a la carrera de medicina y quieren ser médicos, al igual que ustedes, sus familias. Entonces yo quiero lograr con un granito de arena, contribuir a alcanzar ese sueño que ustedes tienen. Pero siempre, chicos, que ustedes tengan valores. Para mí no es solamente darles conocimientos académicos, teóricos, prácticos de bacteriología y virología. Para mí es muy importante que ustedes, yo sé que ustedes vienen de hogares bien formados, seguramente. De la mayoría, donde les han inculcado valores y principios. Entonces es ahora el momento de ver qué formación han tenido en su hogar, si son honestos, si son solidarios, si son leales, ¿no? Esos son valores, si son responsables, si son puntuales. Esos son valores muy importantes que lo adquirimos en nuestra casa, ¿no? Y aquí yo lo valoro muchísimo, gente que tiene valores y principios, porque van a ser médicos. Es una carrera que forma parte de que estamos trabajando con vidas humanas. Entonces, no somos arquitectos que trabajamos con ladrillos, con cemento. No somos economistas que trabajamos con números. Eso es subsanable, ¿no? Una casa se cae. Es subsanable, pero ¿qué pasa si un paciente, por un error nuestro, por una irresponsabilidad, por una negligencia nuestra, se muere o dejamos alguna secuela? Entonces es importante tener principios y valores. La ética es sumamente importante, la ética, la moral, ¿ya? Yo valoro muchísimo, chicos, esos valores que ustedes van a practicar en esta asignatura, ¿ya? No voy a avanzar hoy día en la unidad 1, lo voy a dejar para después, cuando ya ustedes en práctica tengan conocimiento de por lo menos los dos primeros temas de bacteriología y virología de la guía de prácticas. No sé si tienen alguna duda. ¿Está José? ¿José? ¿Quién está de hospedador? Bueno. Aquí está en la plataforma, chicos, miren, he tratado de ingresar a la plataforma
pero no he logrado, no sé si ustedes han podido ingresar a la plataforma. ¿Han podido ingresar? Tampoco, doctora. No, doctora. Mire, yo no, la puedo, yo no puedo entrar a la plataforma para compartir lo que tengo en la asignatura, ¿ya? Entonces, por favor, cuando se restablezca, ustedes van a ver que en la plataforma está la cartilla descriptiva, tanto de teoría como de práctica. ¿Qué es la cartilla descriptiva? Es el programa de la asignatura. Por ejemplo, el 28 de marzo, que es el próximo lunes, vamos a avanzar cada uno en su clase de prácticas. Vamos a avanzar la clasificación bacteriana, las normas de bioseguridad, la esterilización, la desinfección, ¿no? Que son los primeros temas de la guía. Están los objetivos, están el lugar de la práctica y cuántas horas vamos. Y así está, tanto de teoría como de práctica. Las fechas de los exámenes están todo, ¿ya? Ese es el de práctica y también está el de teoría. Entonces, eso sería la cartilla descriptiva. ¿Qué más está en la plataforma? Yo hubiera querido mostrarles la plataforma, pero no puedo entrar. Están viendo, esta es la carátula de la guía de prácticas, ¿ya? Es una guía que es full color. Ustedes van a colocar aquí su nombre y su subgrupo, ¿ya? Su subgrupo de la gestión 2022. ¿Qué más tiene acá? Es el contenido. Este año han aumentado 2 temas. El año pasado eran 20. Ahora son 22. Por lo tanto, esta guía tiene más de 120 páginas, ¿ya? A full color. Para rendir el examen final es muy importante hacer esto, todo esto está en su guía, un control de asistencia, participación en la clase práctica. El reglamento de la carrera dice que deben tener por lo menos el 80% de asistencias, por lo tanto, 3 faltas se los borra de la lista, ¿no? Se debe presentar la guía de práctica completa, que debe contener la ficha del alumno con los datos que se solicitan. En la primera hoja está esta hojita donde dice cómo se va a desarrollar la práctica, 15 minutos de explicación del docente y la revisión de las guías, 15 minutos de si hay una práctica para realizar en laboratorio, o si no, si hay que explicar el tema teóricamente, y 60 minutos de intercambio de preguntas y respuestas del cuestionario de la guía de prácticas, que como les dije, ustedes tienen que traer contestado. Aquí está la evaluación de la teoría, ya hemos dicho que cada parcial vale 15% y el total de la teoría vendría a valer 30% y la práctica 30%. Ya explicamos cómo es. Ustedes acá van a llenar con las fechas de los exámenes y van a llenar acá con la nota que se han sacado. O sea, esta hojita está en la primera página de su guía para que cuando yo revise, esté llenado con las notas y yo sepa hacer un seguimiento a cada uno. Chicos, yo me paso el trabajo de que para mí cada uno de ustedes no es un número. Es un estudiante que viene a aprender mi materia. Aquí, como les decía, están las unidades que se van a evaluar sobre 10 puntos durante todo el año. Y el examen final de práctica se tomará en noviembre. Aquí está el 18 de noviembre, pero no sé exactamente cuándo va a ser ese examen. Ya eso es de acuerdo al calendario académico que tengamos. Entonces, esa sería la carátula. Ahora voy a abrir la guía propiamente dicho para presentarles. Se me cerró.
Es una guía diferente que se hace cada año. Entonces, aquí vamos a ver el desarrollo de la guía de este año. ¿Están viendo, chicos, la pantalla? Sí, doctora, sí. Se ve. Ya. A ver, no sé cómo hacerlo más chico. Bueno, ustedes se van a dar cuenta que acá, en la parte de introducción de cada tema, hay los objetivos. En este un primer tema, que es clasificación bacteriana, el objetivo es describir las diferentes formas de clasificación de las bacterias. O sea, van a conocer a las bacterias la próxima clase según su forma, la tolerancia a la temperatura, el pH y según su nutrición. Y van a reconocer a las bacterias en gram positivas y gram negativas. Este es el contenido de la guía. Aquí hay una introducción y aquí disculpe, ustedes, por ejemplo, ¿sí? Doctora, ¿está compartiendo ya la guía en PDF o es solo yo que se quedó en los documentos? Ustedes pueden ver el PDF. PDF la estoy viendo. Parece que se ha quedado, ¿no? Es que tienen sí, que no se ve el PDF. No se ve. No se ve. Los explica. ¿Ahora se ve? No. No, todavía no. A ver, el PDF parece que se cuelga, ¿no? Entonces, voy a compartir el Word. ¿Ahora sí? Sí, ¿lo ven? Sí, doctor, ahora sí. Ya, entonces, esta es la parte de la guía donde están los objetivos, está el contenido, está la introducción, que es una breve teoría del tema que vamos a avanzar. En este tema es clasificación bacteriana, estamos viendo a las bacterias, ¿no? Aquí está la clasificación bacteriana. Aquí está, esta tablita es sumamente importante. Ustedes saben que las bacterias, de acuerdo a la tinción de Gram, se clasifican en Gram positivas y en Gram negativas. Gram positivas es porque se tiñen de color lila. Y aquí están todas las bacterias que son Gram positivas. Y las Gram negativas se tiñen de color rojo, por eso están de color rojo. Y ahí están todas las bacterias gram negativas. A medida que vayamos avanzando en el año, vamos a ir avanzando y vamos a ir conociendo cada uno de estos géneros de bacterias, viendo qué enfermedades producen, dónde se encuentran, cómo hacer la epidemiología. Y aquí tienen el cuestionario de ese tema. Por ejemplo, dice leer el siguiente artículo y contestar el cuestionario, ¿no? Entonces, ustedes van a entrar a este artículo y de acuerdo a lo que lean de ese artículo, ustedes van a contestar estas preguntas que ustedes tienen acá. Esto es totalmente nuevo. Lo mismo de la unidad 2, tiene sus objetivos. Este es el desarrollo de la guía totalmente a colores. Y aquí está el cuestionario donde van a leer este artículo y van a contestar estas preguntas del cuestionario, ¿no? Y aquí van contestando. Aquí hay otro artículo para leer y van contestando todas las preguntas, ¿no? Todo este es el tema número 2. Esta es la unidad 3. ¿No? Que es análisis. Aquí empezamos ya el análisis microbiológico, la importancia de la asignatura, ¿no? Todo está a full color, la guía, muy didáctica, ¿no? Con su cuestionario. Entonces, ustedes, si esta semana, por ejemplo, avanzamos análisis bacteriológico, ustedes tienen que leer este tema. Y tienen que contestar estas preguntas para ir a la clase. Y yo voy a revisar al inicio de la clase si sus cuestionarios ya están llenos, ¿ya? O sea, es mejor que ustedes los hagan sin necesidad de copiar, porque al hacerlos ustedes van a aprender, ¿ya? Entonces, ¿están viendo cómo se hace la tinción de Gram? Ahí ustedes tienen que dibujar y llegamos a una conclusión. Esta es la tinción de Ciel-Nielsen.
Aquí está toda la metodología, cómo se hace, ¿no? Está todo muy, muy didáctico, muy bonito para que ustedes aprendan. Preparación de medios de cultivo, la siembra en los medios de cultivo, o sea, toda la guía es full color, chicos. ¿Ya? O sea, la he hecho de forma tan sencilla, no la he copiado de ningún lado, y por eso es que es elaboración mía, ¿ya? Es elaboración mía que yo me siento días de días para traerles material nuevo. No es la misma guía que presento todos los años, no, es material nuevo, porque la bacteriología y la virología avanza, se actualiza, ¿ya? Entonces, esto es la guía, chicos. Fíjense, todo está a full color, ¿ya? Esta guía yo les voy a dejar, fíjense que aquí están los artículos donde ustedes van a leer para contestar. Esta guía les voy a dejar a los auxiliares, que son José Lisme, no sé si lo conocen. ¿Lo conocen a José? Sí, doctora. Ya, le voy a dejar a José Lisme y a Andrea Lizarazu. ¿La conocen a Andrea Lizarazu? Sí, doctora. Ya, a los dos auxiliares yo les voy a dejar las guías para que les hagan llegar a ustedes. Chicos, como ustedes pueden ver aquí, dice no copiar, como marca de agua, dice no copiar. O sea, no acepto fotocopia de la guía porque es un trabajo inédito mío, ¿ya? Yo recopilo información, escribo yo, saco casos clínicos de un lado, del otro, veo la manera de hacerla más didáctica, la asignatura. No sé si ustedes tienen alguna pregunta. Doctor Gallo. Buenas tardes. ¿A cuánto va a costar la guía, doctora? El mismo, esta guía tiene dos temas más, tiene más preguntas que, tiene más preguntas que, o sea, tiene más hojas que la anterior, tiene un nuevo formato, voy a traer para mostrarles. Esta es la guía, esta, donde ustedes están viendo acá que es el estudio de las bacterias. Aquí tenemos, por ejemplo, un virus. Este es el COVID. ¿Se está viendo? Sí, esta es la morfología. Estas son bacterias. Aquí tenemos bacilos, aquí tenemos virus, aquí tenemos las cajas Petri, que son con los medios de cultivo, ¿no? Los medios de cultivo. Tenemos acá virus, tenemos bacterias. Entonces, esta guía es full color, ¿no? Tiene más de 100 páginas y el precio es de 100 bolivianos. 120 páginas es de 100 bolivianos. Ya es el mismo precio del año pasado. No lo ha aumentado absolutamente nada. ¿Ya? Bueno, ¿están de acuerdo, chicos? Sí, doctora. Ya. Entonces, desde la próxima clase, nosotros, en las horas de práctica, vamos a avanzar los temas 1 y 2 de la guía de prácticas. Entonces, ustedes tienen que llevar contestado el tema número 1 de la guía de prácticas. ¿Ya? A cada uno a su respectivo grupo de prácticas, ¿ya? A su respectivo grupo de prácticas. Tiene que ir desde la próxima semana. No vamos a pasar teoría todavía porque yo estoy yendo a un congreso a México. Entonces, no voy a estar el próximo lunes, yo creo que podemos avanzar porque yo recién viajo lunes en la noche, ¿ya? Entonces, teoría podemos avanzar el próximo lunes. Pero el otro lunes creo que no voy a poder estar, ¿ya?
Entonces, pero van a avanzar la parte de práctica con los auxiliares de su guía para no irnos atrasando porque he aumentado dos temas más y no nos da el año para terminar y para hacer todo lo que queremos hacer con ustedes. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctor Gallo, de nuevo. Buenas tardes, doctora. ¿Hasta cuándo tenemos que conseguir la guía o en dónde? Por eso, mañana van a estar los auxiliares, Andrea y José, van a estar en donde es el centro de estudiantes, ¿conocen? En el tercer piso. Sí, doctora, conocemos. Sí, doctora, ¿a qué hora? Ahí. En esas mesitas, hay unas mesitas ahí afuera, ¿no es cierto? Van a estar a partir de 9 a 12, me han dicho que pueden quedarse para darles las guías. Yo tengo aquí ya la lista de los estudiantes de ustedes. Hasta el momento solamente hay 20 inscritos por cada subgrupo, no sé, me imagino que aumentarán. A medida que se vayan abriendo los cupos, o cómo es la cosa, a ver, explíqueme cómo es. En adición y retiro van a agregarse muchos estudiantes a su materia, al parecer que desde el 4 de noviembre empieza, ahí recién va a empezar a tener más estudiantes. Igual 4 de abril. Sí, 4 de abril, no es noviembre. Abril. Por eso es que yo todavía no quiero avanzar teoría, porque muchos seguramente no están acá, ¿ya? Entonces, yo quiero en la parte práctica que ustedes vayan explicándoles de a poquito los auxiliares sobre en qué consiste la asignatura. Así bien facilito. ¿Ya? Está súper fácil, chicos. Yo lo hago de la forma más sencilla. Yo quiero que aprendan. No quiero sacrificarlos. El estudiante que asiste a clases, que tiene ganas de aprender, conmigo pasa con 90, con 95. Y si se sacan 100, se los pongo feliz. Todo depende de ustedes. Yo no soy para nada tacaña con las notas. Trato de ser lo más correcto posible, ¿no? Trato de ser lo más correcta, justa posible. Ya no tengo preferencias con nadie, no los conozco a nadie, ¿no? O sea que para mí todos son tan importantes como uno solo, ¿ya? Y quiero que salgan sabiendo bacteriología y virología para que me digan, igual que mis alumnos, mis exalumnos médicos, me dice, doctora, gracias. Así me dicen todos. Gracias por habernos enseñado. Así, no, así me dicen y no saben la satisfacción que tengo yo. ¿Soy estricta? Sí, soy estricta. ¿Me enojo? Sí, me enojo cuando ustedes no se portan bien. Yo soy muy respetuosa de ustedes, pero también quiero que sean muy respetuosos conmigo. ¿Ya? Quiero que sean responsables. A la clase, yo empiezo llamando lista. Soy súper puntual, porque no nos da el tiempo. Yo tengo una clase seguida de otra. Entonces, si yo no, soy súper puntual, ¿no? Y las clases de teoría las vamos a pasar por Zoom. Entonces, ustedes no necesitan salir de su casa. Yo no sé cómo se hará eso, porque tienen a veces seguido la práctica y que hay, no sé cómo se hará. La verdad es que no sé cómo se hará. ¿Ya? Sí, doctora, esa era mi pregunta. Por ejemplo, el C1 es primero la práctica y luego la teoría. Quería preguntarle de ese tema, porque si no nos tocaría pasar clases ahí en la U o en el caso contrario micro, porque a veces vivimos lejos. No, pero pues no vayan a pasar. Entonces yo también voy a darles la clase allá. ¿Ya? Mejor, sí, doctora, sería mejor. Pero solamente es el C1, ¿no? Solamente es el C1. Es que no estamos permitidos pasar las clases teóricas. Para mí es mil veces mejor darles presencial. Yo soy más feliz dando la clase presencial.
Doctora, pero no hagan eso de pasar la clase en el micro, chicos. Quédense unos 45 o una hora más en la facultad y pasen la clase de teoría. ¿Ya? Yo, por mi parte, voy a pasar, digamos, a la universidad. Voy a mi computadora a llevar y allá mismo voy a pasar clases. Claro, chicos, hay que ver la forma de volver a la normalidad. Ya no podemos seguir pasando, pasan sin saber. El año pasado he tenido el 60% de reprobación, porque lo tomaron muy a chiste y al final no aprendieron nada. Y el que no estudia conmigo no pasa. Soy muy, muy fácil, lo doy la materia. Entonces, dándolo tan fácil y que todavía no aprovechen la oportunidad, no, pues tienen que quedarse. Pero el que estudia conmigo no tiene jamás un problema. Nunca. ¿Ya? Yo pregunto de lo que explico. Y así de facilito lo explico. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctora, buenas tardes. Una pregunta relacionada. No sé si se aplica su materia sobre las vacunas del tétano y hepatitis B. ¿Vacuna de qué? No le escuché. Perdón, contra el tétano y la hepatitis B. Dijeron en la nota informativa que iban a pedir para el laboratorio prácticas. ¿Usted va a pedir? Pero, ¿y no se han vacunado, chicos? No, me pregunto si hubo... usted va a pedir. Se llenó en la universidad. No había ya cupo. Allá no hay cupo. Entonces, pues, si no hay cupo, ¿cómo vamos a pedir si no lo estamos ofreciendo? Si ustedes, si fuera obligatorio y ustedes son los que no quieren hacerse vacunar habiendo las dosis correspondientes, entonces, pues, lo que sí yo pediría es la vacuna COVID, porque yo me arriesgo, yo me estoy arriesgando de ir a clases con ustedes que no se vacunan. Lo que sí, eso yo voy a pedir. Vacuna COVID. ¿Ya? Está bien, doctora. O sea, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos, que no haya quedado claro? Doctora. Buenas tardes, doctora. Entonces, mañana no hubiera práctica, ¿no? No, mañana no. No, pues mañana no. Si no tienen ni la guía. No tienen ni la guía siquiera. ¿Qué van a pasar mañana? Mañana, esta semana va a ser de adquirir la guía para que tengan el material suficiente para la próxima semana empezar a pasar. Bueno, lo veo a José. Puede, sí, doctora, ya, disculpa. Puede cortar la grabación, José. Ok, doctora. Usted va a estar mañana, José. Recording stopped. Usted va a estar, sí, doctora, mañana. En la facultad de 9 a 12 de la mañana. Ya, va a estar José, entonces usted se pone en contacto con ellos para decirle dónde va a estar. A cada uno, José, usted quiero que le ponga, yo eso hice el año pasado, yo con mi puño y letra les puse los nombres aquí. ¿Ya? Que no, okay, pongan, doctora, ellos. Usted lo tiene que poner y voy a poner mi sello. ¿Ya? Listo, doctora. Y les hace firmar a cada uno. Ya les he dado la lista a ustedes para que hagan firmar a los que van recogiendo. ¿Ya? Entendido, doctora. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctora, yo tengo una duda. Disculpe por interrumpir. La guía. Fabricio Suárez, no le entendí. ¿Solo el día de mañana va a estar viendo la guía o otros días? No sé qué otro día puede ir. José, ¿puede ir otro día, no? Vamos a estar, doctora, lo que viene a ser martes, miércoles y jueves. Hasta viernes se lo va a comunicar, ¿no? Porque esta semana sí o sí lo tienen que adquirir la guía para que la siguiente semana empiecen las prácticas. Sí. Pero en la mañana. En la, ¿no?, mañana. En la mañana, doctor. Estoy bien, gracias. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna otra pregunta. Yo, doctorita, tengo una preguntita.
Yo para poder agarrar su materia me chocaba, me parecían muchos problemas y la tuve que dejar para adición, pero no quiero perder el avance ni tampoco quiero perder mi asistencia. ¿Puedo comprar la guía, disculpe? Claro, si se va a inscribir conmigo, sí. Pero después yo ya no puedo decirme, no hubo cupo y ¿qué hago? No. Sí, no, si no se va a inscribir conmigo, no hay problema. Y asista también a clases para no perder. Sí. ¿Ya? Eso era mi duda, doctora, para no perderme en el avance ni tampoco en práctica. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ah, otra cosa, chicos. Cuando entren al Zoom, yo quiero que pongan, como les ha explicado José, y estoy viendo que no todos están así, quiero que entren con su subgrupo, su apellido y su nombre. Por ejemplo, ahí dice un oyente de uno. A ese oyente de uno yo lo saco. Ahorita está de oyente. No estoy avanzando. Pero a los que no estén con su subgrupo, su apellido y su nombre, lo saco. Ahora, el grupo de WhatsApp también tiene que tener, es un grupo académico, no es un grupo de amistades. Entonces, ahí tienen que tener su nombre, su apellido y su nombre. Ya tienen que estar identificados. Si no, yo los voy sacando, no me doy el trabajo de sacarlos, chicos. Y después, ¿saben qué? Es un lío volverlos a adicionar. Es un lío realmente. O sea que, por favor, acostúmbrense a que ustedes no son, pues, corazoncitos ni emoticones, sino son un nombre y apellido. Son grupos académicos, que lamentablemente es un sistema híbrido, semivirtual, que todavía tenemos que tener clases así asincrónicas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Una preguntita, disculpe que la moleste. Lo que pasa es que yo tuve el mismo problema que mi compañero. Yo era una de las primeras en inscribir y quería agarrar con usted y no sé por qué el sistema no me dejó. Y la dejé la materia para adicionar. No sé si puedo igual comprar la guía y asistir a las clases. Y luego, claro, niña, claro que sí pueden. Si ustedes, para no perder la clase, ustedes sí pueden. O sea, a mí me gusta avanzar desde el primer día, chicos, porque yo voy en un sistema, lo organizo mi materia, ¿no, José? Sí, doctora, desde el primer día se avanza. O sea, lo organizo la materia de manera que ustedes han visto ahí el programa que está colgado en la plataforma. Ese programa, entonces, está tal día avanzo tal cosa y voy avanzando en forma metódica. No dejo de pasar de aquí a 2 semanas, recién avanzo y empiezo a avanzar como loca. No, eso es perjudicial para ustedes. Yo voy avanzando de a poquito y la teoría la junto con la práctica. O sea, lo que se avanza en teoría tiene que tener relación con la práctica. ¿Ya? Entonces, de esa forma he planificado la materia para ir avanzando de a poco. ¿Ya? Ok, yo no quiero preguntar. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No hay más preguntas? Doctora, buenas tardes. Disculpe, una pregunta. ¿Para lo que son las prácticas en laboratorio, hay un informe específico? No, informe no hay. Es la presentación del cuestionario de la guía. Ah, ¿uniforme? Sí. Claro, pues su mandil blanco. Para entrar a un laboratorio, norma de bioseguridad es entrar con mandil y con guantes, sobre todo, ¿no? Vamos a trabajar con bacterias. Entonces, pues, no pueden ingresar las bacterias si incumplimos normas de bioseguridad. Ah, ya, perfecto. Gracias, doctora. A cualquier laboratorio ustedes tienen que ingresar con normas de bioseguridad. Eso es más lo que van a avanzar también en la próxima semana. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No hay preguntas? Entonces, en el transcurso del día, yo voy a ir colgando en la plataforma el material que vamos a ir avanzando. Esta clase, por ejemplo, va a estar colgada en la plataforma.
para los que quieren volverla a escuchar, que es importante las recomendaciones que se les ha dado, entonces puedan volverla a escuchar. Todas mis clases yo las dejo en la plataforma. ¿No? Mi plataforma está muy bien organizada, muy bien confeccionada, para que ustedes la aprovechen y la miren. ¿No hay más preguntas, chicos? Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos despedimos. Hasta el próximo lunes, ¿ya? Gracias. Hasta luego, chicos. Gracias, doctora. Hasta luego. Que vaya bien.